Una es, esta creo que era de Nelson, sí, es de Nelson, no sé si la Vale. conoces, es encargada Sí. de branding y tal, emprendedores. Dice que, bueno, que ha visto que tienes una startup relacionada con fiestas y su pregunta es, ¿cómo lo estás gestionando ahora con la pandemia y cómo te has adaptado a la nueva normalidad? Sí, es jodido esto, me una pregunta. Pues mira, justamente ahora estamos lanzando los primeros eventos en streaming. Vimos que en marzo el 80% de los eventos no se monetizaban, eventos en streaming online, no se monetizaban, era muy complicado. Todos los artistas hacían directos a través de Instagram y de YouTube y al final no monetizaban nada. Y siempre es un proceso que ha costado bastante. Claro. Pero ahora está cambiando y hemos visto algunos reportes en septiembre que justo ha cambiado al revés, que ahora el 80% de los eventos ya se están monetizando. Ah, qué Entonces bien. estamos creando eventos profesionales, no es el típico DJ en su casa con su móvil, sino que vamos a una discoteca, ponemos cuatro DJs para conseguir más visualizaciones a través de cada uno, también con el público, la base de datos de la discoteca. Y los ponemos los cuatro, buscamos sponsors a nivel de marcas de bebidas, por ejemplo, que también todos sus presupuestos están parados porque no saben dónde invertir. Y ahora mismo estamos potenciando mucho esta parte. Qué bueno. Tanto todos los artistas están paradísimos, las discotecas también, entonces están muy abiertas a probar ese tipo de actividades y propuestas nuevas. Bueno, encima, Tomorrowland este año fue así, en plan, tú pagabas la entrada y lo veías en directo. Correcto, sí, y fue un éxito. El Row, por ejemplo, ahora también hizo un evento similar, un chilón, creo que 2 millones de visualizaciones, pero estuvo muy bien y con artistas también potentes. Creo que alquilaron la casa Batlló en Barcelona. Hostia, qué Sí, guay. ahí en la terraza, en el rooftop. Qué bueno. Muy chulo. La otra pregunta. Ahora no sé quién te la. ¿Quién la hace esta pregunta? ¿Pablo? ¿Pablo puede ser? ¿Vale? Pablo Sí. Candao pregunta. Sí. Bueno, ya lo hemos comentado, pero a ver si sacamos algo distinto. Nos dice que ¿Vale? busca un socio tecnológico que asuma riesgos. Vale. Bueno, ¿qué? Él pregunta qué debería hacer, dependerá del caso, supongo, pero intentemos responderle de alguna forma u otra. ¿Qué es mejor? ¿Buscar socio tecnológico que asuma riesgos, como el equipo fundador, o Sí. externalizar? Lo ideal es buscar a una persona dentro del equipo, in-house. Siempre de cara a un inversor va a ser mucho más positivo tener todo dentro. Sí. Es una persona que asume riesgos es mejor, te puede dejar tirado, eso sí, Ya. pero al igual que puedes tener mil marrones con una empresa externa, asumes menos riesgos tú personalmente. Y tienes una persona mucho más involucrada con todo el proyecto. Claro. Siempre y cuando esta persona también sea buena. Es decir, no, tampoco hace falta ser extremadamente bueno, buscar a alguien súper top, pero sí que más o menos tenga una buena base y construya un producto que sea, ni que sea mínimamente escalable también. Y después de la que quieras hacer cuatro cambios que no se tengan que rehacer todo desde cero. Esto también te va a pasar con cualquier empresa externa, que va a ser complicado retocar cosas. Nosotros me acuerdo que cuando externalizamos la primera aplicación, después cuando queríamos tocar o arreglar cualquier cosa del login, tardamos una semana, 2 semanas solo para retocar cuatro cosillas. Entonces se tenía que hacer todo desde cero. Otro ejemplo es la landing, la página donde cargaban todos los eventos, cargaba muy lenta y consumía muchos datos de los servidores. Nosotros teníamos como un calendario en la página inicial donde arriba habías el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, había 5 o 7 días. Entonces tú clicabas en un día u otro y se te cargaban las fiestas. Como lo dice la agencia inicial, fue que cargaba los 7 días todos los eventos de todos los días. Entonces, cargar toda esta información era lento. Y después cambiarlo a que cada día cargara en los eventos de ese día, optimizaba mucho la aplicación, los servidores, y fue una tontería, pero esto quizás tardamos 2 semanas en hacer este cambio. Cuando tienes que rehacer muchas cosas y optimizar, es
con cosas de terceros es más complicado. Claro. Son detalles que a corto plazo quizás es una tontería cuando tienes 500 usuarios, pero cuando tienes bastantes ya son cosas que se notan. Claro. Que mejor externalizar como plan B, en plan, si no se queda otra.